Este video de terror es patrocinado por Insuba Clean and Fresh. Dale una manito de gato a tus muebles piojosos, pulgosos y liandrosos y tráelos con los expertos si no lo quieres hacer tú. Nosotros lo limpiamos por ti, pero hazlo inmediatamente que el chuquío de esa madre no se aguanta. Llama al número 99-32-87-65-78 y te la succionamos toda. La mugre pues, coño. Insuba Clean and Fresh. ¡Allá nos vemos! El ser humano, una especie que lleva miles de años recorriendo la Tierra y cuya habilidad de mutación y adaptación lo han hecho convertirse en ocasiones en innombrables seres que forman subespecies que parecen sacadas de las garras del demonio solo para hacer incómoda nuestra existencia. Prepárate, porque el día de hoy te hundiremos en la pesadilla más oscura, en el terror convertido en tribu, ya que hablaremos de un subgénero, quizá un terrible error, de la naturaleza. Este grupúsculo de seres es comúnmente la tinta de toda la comunidad. ¡Hablamos de los otakus! ¡Bendito! Conocidos regionalmente como frikis o simplemente quesos, el otaku se distingue por mantener casto y puro su cuerpo mediante rituales y artimañas específicas planeadas con todo el conocimiento mortal para evitar el roce diabólico o siquiera el acercamiento con el sexo femenino. Estas triquiñuelas demoníacas van desde algo sencillo como no usar desodorante, recitar el linaje completo de Luke Skywalker, hasta tácticas más elaboradas como utilizar un dragón blanco de ojos azules, usar el deck jarra, el morphing jar o alguna otra carta poderosa de su mazo de Yu-Gi-Oh, cuyo efecto al simplemente mencionarlo reduce la probabilidad de apareamiento con alguna fémina en un 600%. Estas maldecidísimas criaturas buscan la oscuridad y la humedad, por lo que suelen agruparse en guaridas a las que comúnmente llaman Friki Plaza, Expo, convenciones y tiendas de cómic, o en su defecto, el librero que tiene monas chinas en el Sambors. El otaku, ser del demonio mismo, rechaza la religión y palabra de nuestro señor y llena su vacío espiritual con sus propios ídolos paganos. El Mario Bros, el Pikachu, el Ryu, Ken, Yori, Asuka e incluso Oliver Atom son solo algunos nombres de los dioses a quienes rinden tributo. Para ello, realizan eventos donde suelen reunirse, algunos de ellos de manera anual, para realizar ahí las peores de las costumbres, invocando demonios al usar disfraces o su constante uso de ouijas electrónicas, a las que hoy en día llaman arcade. Y los primeros frikis llamaron telepón. Compraventa de almas a través de tarjetas codificadas del Dungeons, Yu-Gi-Oh! Y otras denominaciones, y en especial la lectura de las malditas escrituras, textos grabados de manera inversa, por lo que hay que leerlos de derecha a izquierda, y en cuyas páginas se hallan leyendas de antiguos demonios y pornografía de monas chinas a las que llaman hentai, un modo de desahogar sus más bajas pasiones con frecuentes jalones de nuca de un asiático ganso en su búsqueda de alejarse del género femenino y no desacrar su cuerpo virginal. A la fecha se desconoce la relación que hay entre el otaku y el doblaje de series y películas, pues al parecer basta con anunciar la llegada de un actor de doblaje para reunir a miles de otakus dispuestos a entregar su cuerpo, su alma y su dinero por un segundo ante estas personas que hacen voces. El otaku, que como método de defensa evasivo utiliza un tipo de camuflaje infernal que consiste en una maldecidísima peluca, una gabardina larga y una cinta en la frente. Este sistema de ornamento a la que ellos mismos denominan cosplay no es más que la forma en que los otakus miden su quesera para saber quién domina el averno japonés. Estos seres oscuros se valen de dinero mal habido, pues hurtan de las bolsas de sus progenitoras para comprar cualquier objeto maldito de su ídolo favorito, como playeras, póster o calzones usados. Si llegas a toparte con un otaku, ten mucho cuidado, sobre todo cuando comienzan a hacer ruidos extraños, como hablar en chino, gritar la onomatopeya de golpes o pujar como si estuvieran cagando, porque según ellos están concentrando sus oscuras fuerzas. Jamás les digas muñecos a sus imágenes de adoración religiosa, porque a sus ojos se llaman figuras de acción, y nunca de los nunca los mandes a bañar, pues podrían lincharte en montones, asegurando que el baño es para seres débiles. Así que prepara tu nariz y medio limón para adentrarte en el mundo de los otakus. ¡Duque! ¡Te cambio esta carta! ¡Quieres ser mi Oni-chan! Los otakus.
Este video de terror es patrocinado por Insuba Clean and Fresh. Dale una manito de gato a tus muebles piojosos, pulgosos y liendrosos y tráelos con los expertos si no lo quieres hacer tú. Nosotros lo limpiamos por ti. Pero hazlo inmediatamente, que el chusquío de esas madres no se aguanta. Llama al número 99-32-87-65-78 y te la succionamos toda. ¡La mugre pues, coño! Insuba Clean and Fresh. ¡Allá nos vemos!